Hemos sabido sobre esto durante décadas, durante más de medio siglo. Intenta sostener una conversación con cualquiera sobre el cambio climático y la gente se desconecta. Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Y el problema parece empeorar, empeorar y empeorar. La verdad es que mientras más aprendo sobre este tema y todo lo que contribuye al problema, más me percato de lo mucho que no sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cuán violento es eso! El paraíso ha sido degradado y destruido. Estamos haciendo esto conociendo la realidad. Solo quiero saber cuán lejos hemos llegado y si existe algo que podamos hacer para pararlo. Estados Unidos ha sido el más grande emisor de gases de efecto invernadero en la historia. Ustedes son un país adicto a los fósiles. Nosotros estamos invirtiendo más en energía solar hoy en día que los Estados Unidos. La mitad de las personas en el gobierno aún no creen en el cambio climático. ¿Por qué piensa que existe tal oposición a la ciencia? Pienso que es la política. Las personas son tan arrogantes al pensar que pueden cambiar el clima. Tenemos problemas ambientales que se han convertido en la razón más grande para demostraciones en masa. Queremos hacerlos responsables. Este es el problema más importante de nuestra era. La pregunta es, ¿podemos cambiar nuestro rumbo a tiempo? Necesitamos 100 gigafábricas para hacer la transición hacia energía sostenible. Eso convertiría a los Estados Unidos... al mundo entero. ¿Al mundo entero? Energía para todos. Eso parece tangible. Todo lo que he visto durante mi viaje nos demuestra que tenemos los medios para detener esta devastación. Los políticos hacen lo que la gente desea. Cuando los americanos estén convencidos, los políticos se alinearán deprisa. Si seguimos presionando, no existe razón por la que no podamos solucionar este problema. El mundo está observando. Les pedimos a ustedes que lo protejan. O nosotros y todos los seres vivos que queremos. Seremos historia.